Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de ecuaciones diferenciales y vamos a hablar sobre ecuaciones exactas. Vamos a revisar un poco el caso. Es un caso parecido al de las homogéneas, pero vamos a tener ahora un campo que es la diferencial de una función. Entonces, en principio tendría que ser más fácil, pero las condiciones que vamos a necesitar para que se cumplan la propiedad de ser exacta, pues es más fuerte, ¿no? Ok, entonces el punto acá va a ser caracterizar las funciones que nos permiten utilizar esa propiedad de ser exactas, y luego vamos a hacer un par de ejemplos, ¿no? Entonces, ese mismo par de ejemplos los vamos a trabajar un par de veces, pero bueno, entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces ahí estamos ya. Vamos a hablar sobre ecuaciones exactas. Entonces partimos, como lo habíamos hecho, de una cosa del estilo m de xy de x más n de xy de y igual a 0, ¿no? Entonces, lo que andamos buscando es el caso en el que esto es la diferencial de alguna función. Es decir, la diferencial de una función así es la parcial de f respecto de la x, diferencial de x, más la parcial de f respecto de y, de y, ¿no? Eso significa que lo que queremos es que la m sea la parcial de f respecto de x y la n la parcial de f respecto de y, ¿no? Y en principio, si esto ocurriera, pues tendríamos ya que la diferencial de f es 0 y por lo tanto f xy igual a una constante es una solución general. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos medio a la, como que no vemos nada. Primero empezamos con 3x cuadrada menos y de x más 3y cuadrada menos x de x igual a 0. Entonces la pregunta es acá, ¿quién podría ser un buen candidato para una función con estas características? Entonces, si se fijan, esto se ve como un término cúbico en términos de x, y esto de aquí un término cúbico en y, y pues este podría ser un producto, ¿no? Entonces, un buen candidato es x cúbica más y cúbica menos x por y, ¿no? Ese podría funcionar, y efectivamente, si derivamos la derivada parcial de f respecto de x, pues es 3x cuadrada menos y, y la parcial de f respecto de y
es 2y cuadrada, perdón, 3y cuadrada menos x, ¿no? Entonces, ahí está. Eso significa que la solución general es x cúbica más y cúbica menos xy igual a alguna constante, ¿no? Otro ejemplo. Es seno de y más y seno de x más x coseno y menos coseno x de y igual a 0. Entonces este ya no está aparentemente tan fácil de pensarse, pero podría ser, o sea, si esta es la derivada respecto de y, podría ser, por ejemplo, x seno y, y luego esto nos queda esta es la derivada respecto de x, entonces es, digamos, y coseno, y seno de y es, ¿qué será? coseno, ¿no? Coseno x, pero cuando derivemos nos va a cambiar el signo, ¿no? Entonces proponemos esta f de x y igual a esto. Efectivamente, la fx es seno y más seno x por y, y la fy es x coseno y menos coseno x. Lo que nos dice esto es que la solución es x seno de y menos y coseno de x igual a una constante, ¿no? Esa es una solución. Entonces, déjenme hacer el siguiente resultado. A ver qué podemos decir, ¿no? Entonces, el resultado dice que si m, n son de clase C2 al menos, en un rectángulo de la forma A, B cruz alfa, beta, entonces la ecuación m de x más n de y igual a 0, llamémosle 1, es exacta. Sí, solo sí. La parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para probar este resultado? La parte sencilla es suponer que es exacta y ya está, ¿no? Entonces, si 1 es exacta, entonces existe una función f tal que f parcial respecto de x, esta función de clase C2, esta es igual a m, y la parcial respecto de y es igual a n. Si derivamos fx respecto de y, tenemos my, y esta f, la n respecto de x, es la segunda parcial respecto de y, x, pero como es de clase C2, esto nos dice que estas dos son iguales, y era lo que queríamos probar, ¿no? Que nx es igual a my. Al revés,
vamos a suponer que mx, my es igual a nx. Ok, ¿qué podemos decir? Vamos a suponer, pongamos que existe una f tal que fx es igual a m y fy, digamos, esto nos lo estamos preguntando, ¿no? Vamos a suponer que ya lo resolvimos, ¿no? Si esto pasara, la integral de fx de x, pues es la integral de m respecto de x, y esa ya sería nuestra f, ¿no? Esta f pues va a ser una función que depende de x y y más una h que depende de y. Si luego derivamos la p, bueno, ahí está, ¿no? Entonces vamos a proponer una función de este estilo, ¿no? Consideremos f de xy igual a la integral de m respecto de x, y esto va a ser una parte que solo que depende de x y y una parte que solo depende de y. Entonces, si derivamos esto respecto de y, esto es p derivada parcial respecto de y más h derivada respecto de y, por un lado. Por otro lado, lo que quisiéramos es que esto fuera igual a n. Entonces, ¿cómo escogemos esta p? Pues esta p debe ser tal que n sea igual a py h derivada de y, ¿no? Entonces, podemos construir la h como n menos la derivada parcial de p respecto de y, ¿no? Con esta y con esta, ya tenemos, creo que todo. ¿Por qué? Pues si hacemos f derivada parcial respecto de x, esta pues va a ser m, y si hacemos f derivada parcial respecto de y, esto es n, ¿no? Ahí está. Entonces ya con eso acabamos. Y es exacta. Pero una cosa más. Esta última expresión nos da una forma de calcular la h que nos va a faltar para construir la f, ¿no? Entonces, ¿quién es la f completa? Va a ser p de xy, que es la integral de esta, más la integral de n menos la parcial de p respecto de y respecto de y, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto la ecuación es exacta, ¿no? 1 es exacta. Vale, entonces vamos a regresar a nuestros ejemplos.
Entonces teníamos 3x cuadrado menos y de x más 3y cuadrado menos x de y igual a 0. Entonces, primero vamos a verificar, ¿no? Si hacemos m parcial respecto de y, ¿no? Esto es menos 1. Y n parcial respecto de x también es menos 1. Son iguales, entonces efectivamente esta es exacta. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, de entrada, preguntarnos, pues, la integral de m respecto de x, ¿cómo se va a ver? Entonces, esta es la integral de 3x cuadrada menos y respecto de x, ¿no? Esto es x cúbica menos x por y más alguna función que únicamente depende de a, de y. Luego, n, que es 3y cuadrada menos x, debería ser, ¿no? Esto es en principio la forma de f, ¿no? Es x cúbica menos xy más una función que todavía desconocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo fijamos eso? Pues agarramos n. N debe ser la parcial de f respecto de y, que pues debería ser esta, la parcial de esta cosa, ¿no? Que es menos x más h prima. Entonces, esta y esta se van a ver al mago y nos queda que h prima es 3y cuadrada. Si integramos, tenemos que h de y es la integral de 3y cuadrada respecto de y, más una constante, es decir, y cúbica más una constante, ¿no? Entonces, finalmente, la f de x y y, pues es x cúbica menos xy más y cúbica igual a una más una constante, ¿no? Entonces, esta es la solución general. Lo mismo para el otro problema. Teníamos el seno de y más y seno x de x más x coseno y menos coseno x de y igual a 0. Igual derivamos esta respecto de x de y, perdón. Esto es coseno y menos y seno x, no, perdón, menos el seno de x, y este respecto de x es el coseno de y más el seno de x, menos el seno de x, perdón. ¿No? Son la misma función, entonces para todos los valores es la misma cosa, es una exacta. Ahora lo que vamos a hacer es integrar n respecto de y para obtener la f, que estamos suponiendo que su parcial respecto de y es n. Esto es la integral de x coseno y menos coseno x respecto de y, que nos da x seno y menos coseno xy más una función que solamente depende de x. Y otra vez, para encontrar esa función que solo depende de x, pues pensamos en que m es la parcial de f respecto de x, que es el seno de y menos coseno
coseno, no, más el seno, perdón, aquí y por coseno de x, esto es y seno de x y la h prima de x, pero la m pues será seno de y más y seno de x, ¿no? Igual a seno y más y seno de x más la h prima de x. Eso significa que la h prima es 0 y por lo tanto h de x simplemente es una constante y la f queda cantada como x seno y menos y coseno de x más una constante, que es la solución general. Pues bueno, entonces tenemos ya una forma sistemática de resolver ecuaciones exactas. Tenemos una condición que nos permite decir cuándo estamos de veras en una ecuación exacta, y pues ya con eso terminamos la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.